De regreso con otra incursión pirata. Les saluda el Pirata Negro. El juego de esta vez es una vieja novedad dentro del mundo de los juegos indies. Y por indies me refiero a los juegos de rol diseñados, difundidos, editados y a veces impresos por un grupo de aficionados, que no suelen contar con el respaldo o la estructura de una empresa editorial tradicional. Desde el año 2000, la escena de los juegos indies explotó ante el abandono de las grandes editoriales roleras, con respecto a un hobby que muchos daban por muerto. Pero el rol no ha caído, y los jugadores aprovecharon para experimentar con la creación de juegos, pues novedosos, ¿no? Centrándose una gran parte de la escena en generar sus propias versiones de las diferentes ediciones del Dungeons and Dragons, y por otro lado el resto buscó generar sistemas específicos, generales o experimentales. Ahora que lo pienso, creo que la explicación anterior lo hubiera dado en el primer episodio de Incursiones, pero bueno, da igual, sigamos. De las decenas de juegos que han salido, pocos manejan un sistema para diversas ambientaciones que sea tan rápido y fácil como, bueno, el Rápido y Fácil 2.0. Proyecto Rolero que cuenta con un manual básico con las suficientes herramientas para generar tu propia ambientación, además de contar con una comunidad bastante activa, que es rapidyfacil.es, en donde las críticas ayudan a desarrollar una mejor experiencia de juego. Puedes revisar el reglamento en la sección de descargas, ya que maneja una licencia que permite su libre uso y distribución. De igual forma, en la misma sección pueden encontrar diferentes ambientaciones ya hechas. Hay algunas sobre la Segunda Guerra Mundial, otra basada en sistemas como, en ambientaciones como tipo Conan o de ciencia ficción, ¿no? Hablando del sistema, guardo una inspiración clara con el D20, con el D20 System. Me refiero a que existe una dificultad, sumas tu característica y el resultado de los dados. O por ejemplo, si usas una habilidad como cabalgar, sumas característica, habilidad y la tirada de dados, ¿no? Lo típico. Y ya contra alguna dificultad. La gran diferencia es que en vez de lanzar dados de 20 caras, los creadores de Rápido y Fácil usan 3 dados de 10 caras, seleccionando por número objetivo aquel que se encuentra entre el mayor y el menor resultado. Guiados por la estadística como una forma para generar un resultado promedio alejado de los éxitos y fracasos críticos, el sistema puede generar tiradas como la siguiente. Por ejemplo, tiras los dados y obtienes un 7, 8 y 3. El número que utilizaremos para sumar nuestra habilidad será el 7, ya que el 8 será el mayor y el 3 el menor, y el número en medio pues el 7. Y así en general, lo cual asegura pues los dos promedios, reduciendo los éxitos que hacen caer a nuestras criaturas de forma inesperada, o por otro lado, los fracasos que pueden enterrar a un personaje al inicio de la partida. El juego sobresale al brindar un número extenso de ejemplos sobre los elementos que puedes manejar para elaborar una ambientación basada en los tiempos actuales, la época medieval o en general de ciencia ficción. Equipos, vehículos, magia, enemigos y trasfondos son compartidos al interior del libro, con una importante guía para dirigir, que nos sugiere un enfoque del manual hacia los directores de juego novatos en el mundo del rol, lo cual se agradece porque nuestro hobby necesita siempre de sangre nueva para seguir adelante. Por todas las facilidades que nos brinda el sistema Rápido y Fácil, su impresión resulta obligatoria y una brillante joya para todo rolero que se sienta atraído para generar su propia ambientación, pero que a veces no se ha puesto a realizar dicha tarea por no tener un sistema adecuado, ¿no? Ahora Rápido y Fácil nos trae ese sistema. Aparte, debo agregar para quienes siguen el blog que finalmente he decidido elegir este juego como la base para elaborar mis futuras partidas
para principiantes en la próxima feria de anime a celebrarse en diciembre acá en Oaxaca, México. Ya lo único que me falta es elaborar las aventuras, pero bueno, eso seguro me dará varios motivos para próximas entradas en el blog. Y bueno, siendo todo por el momento, me retiro. Soy el Pirata Negro y hasta las próximas incursiones. Gracias por escuchar. Thank you.